19 de junio de 1987. 4 de la tarde. Esa es la fecha y la hora en la que un vehículo estacionado en el parking interior de Hipercore, en Barcelona, y cargado con 200 kilos de abonal, hizo explosión. Una explosión tan fuerte que provocó que se desplomara la primera planta de aparcamientos, creando a su vez una bola de fuego que elevó la temperatura ambiente hasta los 3.000 grados, quemando a todas las personas que encontró a su paso y matando a otras con gases tóxicos. Los terroristas de ETA, el conocido como Comando Barcelona, integrado por Josefa Hernaga, Domingo Troitiño y Rafael Caride, habían atentado contra Hipercore en la avenida Meridiana de la ciudad condal, al entender que se trataba de una empresa de capital francés. Aquella triste jornada, se contabilizaron 21 muertos y 45 heridos. La hora propició que Hipercore se encontrara lleno de visitantes, la mayoría mujeres y niños. Esa misma mañana, ETA había anticipado el atentado, pero por aquel entonces eran tantas las llamadas de aviso falsas que se pensó que aquella era una más. Pero por desgracia no lo fue. Esta noche vamos a abrir los expedientes de los atentados más sangrientos de la banda terrorista ETA, que durante décadas acabó con la vida de multitud de personas y que en 2011 anunció el cese de la actividad armada. Unos expedientes que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sobrecogiéndonos y que nos hacen recordar esta triste página de la historia de nuestro país. Por dignidad y justicia, no olvidamos. Hoy nuestro tiempo para la Crónica Negra estará protagonizada por la banda terrorista que, durante décadas, ha sembrado el terror en nuestro país, creando una de las páginas más lamentables de la historia de España. Naturalmente me refiero a ETA. Hoy no vamos a profundizar en su historia. Hoy recordaremos, porque no queremos olvidar, algunos de sus atentados más sangrientos. Torcuato Fernández Miranda, presidente del gobierno en funciones entre el 20 y el 31 de diciembre de 1973. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Estamos hablando de uno de los atentados más conocidos, el del almirante Carrero Blanco. Pues sí, es uno de los más tristemente populares. Ocurrió a primera hora de la mañana del 20 de diciembre de 1973. Esa mañana Carrero Blanco había asistido a misa en la iglesia madrileña de San Francisco de Borja y al finalizar subió en su coche junto al inspector de policía José Antonio Bueno y a la persona que conducía, que era José Luis Pérez. Los terroristas habían llamado a ese atentado Operación Ogro y para llevarla a cabo alquilaron un semisótano en la calle Claudio Coelho en Madrid, concretamente en el número 104, y de esa manera, de una forma discreta, excavaron un túnel desde allí hasta el centro de la calzada y en ese punto exacto instalaron 100 kilos de gomados. Supongo que la intención, el objetivo era detonarla al paso del vehículo de Carrero Blanco. Efectivamente, justo cuando Carrero y sus acompañantes pasaban por encima de esa coordenada concreta, a eso de las 9 y 27 de la mañana, el etarra Jesús Zugarramurdi
Iturburdi avisó a su compañero José Miguel Beñarán, que estaba vestido de electricista y subido una escalera, y desde allí activó la goma 2. Y fue tan fuerte la explosión que el coche llegó literalmente a volar y cayó en la azotea de un edificio cercano. El inspector y el conductor murieron en el acto y Carrero Blanco quedó herido y además de gravedad. De hecho, falleció pocos minutos después. Y en la calzada se produjo un cráter de dimensiones considerables. Los dos etarras huyeron en un coche que esperaba en la zona y que iba conducido por el también terrorista Javier Larreategui. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. José Manuel, ¿se sabe que la hija de Carrero Blanco solía acompañarlo casi todos los días a misa? Aquella mañana, por suerte, no lo hizo. Otro atentado difícil de olvidar. El atentado de Hipercor, 19 de junio de 1987. Este caso ocurrió en Barcelona. Aquí los terroristas colocaron un explosivo muy potente dentro de un coche bomba. Estamos hablando de 200 kilos de carga. Y el vehículo había sido robado por los miembros del conocido como Comando Barcelona. Eran José Farnaga, Domingo Troitiño y Rafael Caride. El coche fue aparcado efectivamente en el parking interior de Hipercor, en la avenida Meridiana de la ciudad condal. Como hemos dicho al principio, en esta ocasión los terroristas llamaron a la Guardia Urbana y a Hipercor para avisar del atentado. Sí, pero por un lado, la empresa de seguridad Hipercor no encontró nada que se pudiera considerar sospechoso dentro del parking. Y por otro lado, algo importante, estamos hablando de una época en la que eran tan frecuentes las llamadas falsas anunciando atentados que aquel mismo día habían recibido varias. Así que pensaron que se trataba de una broma y no desalojaron el edificio, que estaba bastante lleno. La explosión tuvo lugar a las 4 y 10 minutos de la tarde. Fue tan fuerte que hizo volar la primera planta de los aparcamientos. Una enorme bola de fuego elevó la temperatura hasta los 3.000 grados centígrados y quemó a todas las personas que estaban en la zona. Los que no murieron quemados lo hicieron asfixiados por los gases tóxicos. Vamos a oír un testimonio sobrecogedor, el de Álvaro Cabrerizo. Perdió en el atentado a su mujer y a sus dos hijas. Un sonido que hemos rescatado de la fonoteca de COPE, del programa que dirigía Encarna y que recordarán directamente Encarna. Me pasan al depósito ya y horrorizado veo que era mi esposa la que estaba allí, pero al mismo tiempo ya veo mi otra hija, mi hija pequeña, la Susi de 13 años, que también estaba allí, y aquello fue horroroso, fue bestial, fue salvaje. Me desesperé, lloré, me animaron, me dieron unas pastillitas para calmarme. Pero me duró un minuto solamente la tragedia dolorosa aquella, porque pensé en mi otra hija, que ¿dónde está mi otra hija? Y yo mirando los cuerpos sin vida de los demás muertos en el atentado, buscando allí, y me indican que no, que están todos identificados. Digo, no, aquella es mi hija, mi otra hija. Me dicen, no es tu otra hija, está identificada ya, es un cadáver identificado. Entonces empieza el largo horror, ese gran horror que es esperar, ¿dónde está mi otra hija? ¿Dónde está? Un atentado que se produjo el 19 de junio. Conmemorábamos el 30 aniversario de ese suceso horroroso que se vivió en Hipercor, en Barcelona.
José Manuel, ¿cuál fue el balance de muertos y de heridos en el atentado de Hipercor? En esta ocasión se contabilizaron 21 personas muertas y 45 heridas, y entre los muertos la mayoría eran mujeres, pero también, por desgracia, había algunos niños. Los terroristas, al ser detenidos, declararon que habían elegido Hipercor para el atentado por creer que era una empresa de capital francés. Bueno, como hemos dicho, los asesinos pertenecían al Comando Barcelona. Domingo Troitiño, Rafael Caride y Josefa Hernaga. Vamos a oír a esta última, Josefa Hernaga, confirmando ante el juez su colaboración para perpetrar el atentado. ¿Colaboró usted materialmente en la preparación del artefacto que se utilizó en los almacenes Hipercor? Bueno, la colaboración colaboré dentro de que los planteamientos que teníamos nosotros, en las acciones que se iba a llevar a cabo, y tanto si estaba en el momento de la acción o estaba en otro lugar, habíamos quedado de acuerdo entre los tres y así es lo que se hacía. Es decir, ¿colaboró usted junto con los otros dos? Sí, colaboré en todo momento con ellos. En todo momento. Llega el momento de hacer una parada en el relato de los expedientes esta noche para contactar con Enrique Vega. Es nuestro particular detective privado, director de seguridad y experto en criminología. Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Olvo. ¿Por qué a lo largo de la historia ha sido tan complicado detener a los integrantes de la banda terrorista ETA? Pues sí, así ha sido, Adolfo. La historia nos ha demostrado que nos han dado muy pocas oportunidades para detener a los terroristas. Aún así, los resultados, aunque insuficientes siempre, han sido verdaderamente extraordinarios, ¿no? España, en 42 años de lucha contra ETA, se ha convertido en una verdadera experta en lucha antiterrorista. No en vano, en esta nueva corriente de atentados islamistas que nos asombra ahora mismo, asesora a otros países en lucha antiterrorista. Aún así, Adolfo, es verdaderamente difícil combatir contra un enemigo que está oculto, que ha operado desde la clandestinidad y con cobardía, y que ha adoptado la lucha de guerrillas en población como el ABC de su combate. La sorpresa y la confusión han sido los aliados históricos de estas actividades terroristas, y ellos no han contribuido a la investigación de los modus operandi de este grupo terrorista. Debemos tener en cuenta los siguientes factores. Partimos de la base del planteamiento por las partes de este enfrentamiento. Cuando la intencionalidad de la banda era la lucha armada, probablemente el gobierno aún pensaba en unas escaramuzas políticas separatistas. Siempre hemos ido por detrás. La intervención de grupos políticos favorables daban crédito a alguna de sus actividades. La deslealtad, por otro lado, por llamarlo de alguna forma, de los enfrentamientos, cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad se han adherido a las leyes en todo momento, en sus actuaciones, la banda terrorista no ha tenido ningún reparo en atentar no solo contra lo que identificó como objetivo, sino también contra civiles. La intención clara de la banda marcaba el sendero del conflicto, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede bien aprender por su experiencia en el sufrimiento de los atentados, ¿no? Y por último, la banda no se ha estancado en esos años. Fue debido a la constante preparación, fue evolucionando en sus técnicas y en su armamento. No en vano, podemos apreciar cómo el uso de los explosivos ha ido adaptándose al conocimiento y a la evolución de los mismos. Al principio usaban muchísima más cantidad y explosivos y de explosivos que podían alterarse en su poder rompedor, como por ejemplo el amonal o en una de sus variantes, como es el amosal, que debido a la cantidad de aluminio aportada en su composición aumenta o disminuye su poder rompedor en la deflagración. El cambio del explosivo usado a partir de cierto momento y su uso continuado los hace verdaderos expertos en la manipulación de la goma 2, por ejemplo, algo tan conocido ya por nosotros, tristemente. Por otra parte, en sus primeros atentados, véase Carrero Blanco, son emboscadas paramilitares y milimétricamente estudiadas. Hacer un túnel, usar una cantidad de explosivo desmesurada y acertar con la sincronización de un equipo organizado con la detonación justo en el momento del paso del vehículo, hacen adivinar el carácter militar de sus actos. Con el paso del tiempo, el miedo a ser detenido le lleva a hacer atentados de menor exposición y con menores efectivos. Y por otro lado, a la destrucción de pruebas mediante explosivos y a tener perfectamente planeada la huida del atentado. Mientras los cuerpos de seguridad del Estado, investigando en los escenarios de los atentados, integrando informadores en los grupos cercanos a la banda terrorista, reforzando la vigilancia y la seguridad de los objetivos más sensibles y creando grupos especialistas en lucha antiterrorista, han combatido los atentados de la banda terrorista con un éxito bastante aceptable.
No cabe ya ninguna duda que se llegaron a convertir en expertos en asuntos de explosivos tan colosales que incluso asesoraban a narcoterroristas, como el caso de Pablo Escobar, allá por Colombia. Y le ayudaron precisamente a construir el artefacto que luego Escobar utilizaría para volar un avión comercial. Por tanto, estamos ante una banda nada de militar, nada de política, sino una banda absolutamente de asesinos. Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches. Por dignidad y justicia, no queremos olvidar, y no vamos a olvidar. Vamos a recordar ahora el asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. En este caso hablamos no de un atentado como tal, sino de un secuestro previo que acabó poco después con el asesinato de aquel joven de 29 años. Retrocedemos al año 1997, José Manuel. Concretamente al 10 de julio, y ese día a las 3:30 de la tarde, Miguel Ángel bajaba de un tren para dirigirse a la empresa en la que trabajaba, en Eibar, en Guipúzcoa. El etarra Iransu Gallastegui lo asaltó y lo introdujo a la fuerza en un vehículo. En este secuestro participaron también Francisco Javier García y José Luis Geresta, miembros del Comando Donosti. Hablamos de un secuestro que tenía múltiples finalidades. Desde luego, una de ellas, la intención de coaccionar al gobierno español. Efectivamente, porque esa misma tarde los terroristas hicieron un llamamiento al gobierno, que presidía por aquel entonces José María Aznar, pidiendo el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Si no se cumplía el pacto, antes de las 4 de la tarde del día 12... asesinarían al concejal. José Manuel, ¿dónde estuvo Miguel Ángel Blanco hasta ese día? La verdad es que nunca se supo, pero sí se sabe que fue retenido a la fuerza hasta el mismo día 12 y que esa tarde lo metieron en el maletero de un coche y lo trasladaron a Lasarte, en la misma Guipúzcoa. Como el gobierno no aceptó negociar con ETA, a las 5:10 de la tarde pusieron a Miguel Ángel de rodillas y le pegaron 2 tiros en la cabeza. El cuerpo del concejal de Ermua fue encontrado a las afueras de Lasarte. Estaba moribundo. Fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Falleció a las 5 de la madrugada del 13 de julio de 1997. Enrique Arana, médico del hospital Nuestra Señora de Aránzazu. A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral, la cual se confirma mediante electroencefalograma que muestra un trazado isoeléctrico, es decir, lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano. Estos hallazgos confirman el diagnóstico de muerte clínica cerebral. Por dignidad y justicia, no queremos olvidar. Vamos ahora hasta Zaragoza. Vamos a conocer, a recordar, el terrible atentado ocurrido en la casa cuartel de la Guardia Civil, 11 de diciembre de 1987. Estamos hablando, Adolfo, de un edificio de 4 plantas en el que vivían 40 familias de guardias civiles. La tragedia se produjo a eso de las 6 de la mañana, cuando un coche estacionó en la puerta del recinto. El guardia civil, que estaba a cargo de la entrada, se acercó a ese vehículo para advertirles de que ahí no se podía parar. Y en ese momento, los 2 ocupantes, 2 hombres, salieron corriendo y se montaron en otro vehículo, desapareciendo del lugar. Así lo recuerda el agente de la Benemérita. Estábamos de servicio de protección del acuartelamiento. Habíamos entrado a las 6 de la mañana, eran sobre las 6:10, cuando vimos por la esquina se acercaba un coche sin luces. Y entonces, claro, ya nos dirigimos a ver qué coche, y paró al lado de nosotros. Entonces mi compañero se acercó y le dijo: aquí no puede dejar el coche, aquí no puede aparcar. Él salió del coche y no dijo nada, se fue como hacia la parte de atrás del coche, y cuando ya estaba atrás, simuló como si quisiera coger algo, pero salió corriendo. El que salió corriendo alcanzó la esquina, estaba muy cerca. Nosotros, pues, los dos nos dirigimos al coche a examinarlo un poco, a ver, y vimos que salía humo.
José Manuel, supongo que este agente, este guardia civil, ya sospecharía de que aquello tenía pinta o se trataba de un atentado, ¿verdad? Claro, de hecho entró corriendo al cuartel para dar la voz de alarma, pero apenas le dio tiempo. Cuando la mayoría de los residentes en esa casa cuartel estaban todavía durmiendo, los 250 kilos de amonal hicieron explosión. Y hablamos de una deflagración tan fuerte que el edificio entero se vino abajo y también se vieron afectados otros edificios cercanos. ¿De cuántas víctimas hablamos en esta ocasión? El número de afectados se supo al poco de llegar las fuerzas de seguridad y los médicos de Cruz Roja, y fue necesario quitar escombros para sacar algunas de las víctimas. Estamos hablando de 11 muertos, entre ellos 5 niños de entre 3 y 7 años y de 88 heridos, y hablamos de que algunos de esos heridos tenían amputaciones. Hay que sumar otro fallecido, el conductor de una moto que fue arrollado por los vehículos de emergencia en aquel momento de confusión y de caos. El atentado de la casa cuartel de Zaragoza lo cometió el comando Argala, compuesto por terroristas franceses. Fueron detenidos entre los años 1989 y 1992. Hacemos una parada en este punto. Quiero saludar a Ramón Rodríguez, el secretario general de la Unión de Guardias Civiles. Señor Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atenderme a estas horas. Bueno, hoy recordamos el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Se cumplen 30 años. Supongo que es imposible olvidar una barbaridad así, ¿no? Por supuesto que no. Una masacre de semejante calado es imposible de olvidar. Y sobre todo por el número de víctimas que causaron, y dentro de ese cómputo de víctimas no hay que olvidar que había 6 menores, 6 niños, en concreto, vamos, la mayoría niñas, y bueno, es una verdadera salvajada que a cualquier ser humano es difícil que se pueda olvidar, ¿no? Sobremanera, bueno, pues teniendo en cuenta, en el caso de los guardias civiles, bueno, pues que eran tanto compañeros como familiares, en este caso hijos de compañeros, y bueno, tampoco hay que olvidar que hemos sido el cuerpo más masacrado por la banda de asesinos ETA, ¿no? Ramón, le ruego por favor que se dirija bien al teléfono para que podamos tener un buen sonido. Los que conocemos a la Guardia Civil, prácticamente la totalidad de los españoles, sabemos de su capacidad de sacrificio. ¿Podríamos decir que están ustedes, permítame la expresión, mentalizados a tropezarse con malos? Es decir, ¿están ustedes en el mundo rural, en el mundo del fraude fiscal, naturalmente en el mundo del crimen organizado? Es diferente, es decir, un guardia civil no se termina de acostumbrar nunca a actos terroristas y cobardes como el que se sufrió en Zaragoza. Tengo la impresión de que son cosas diferentes, es decir, que la actividad profesional al final no condiciona ni hace que el guardia civil esté mentalizado que ocurran cosas como las que ocurrieron en la casa cuartel, ¿verdad? Es difícil mentalizarse, ¿no? De que vas a tener que convivir con situaciones de esas, ¿no? Yo recuerdo, esto evidentemente fue en el año 87, este atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Yo estaba destinado en el País Vasco, bueno, en concreto en Navarra, en el puesto de Charri Aranaz. Son zonas hostiles donde a fuerza de permanecer en esa zona te acostumbras a trabajar en esa hostilidad, ¿no? Pero a lo que no te puedes acostumbrar es a ver una masacre tras otra, que era lo que sucedía en aquellos años 80, ¿no? El cese de la lucha armada de la banda terrorista ETA, a un guardia civil, ¿esa noticia qué le produce? Bueno, en terrorismo hay que ser muy prudentes a la hora
de hacer juicios de valor y hay que estar siempre en alerta. Decir que se ha acabado el terrorismo de ETA es me parece un poco atrevido, ¿no? La Guardia Civil dio mucho, los guardias civiles dimos mucho en la lucha antiterrorista y de hecho somos los que más víctimas tenemos en esos enfrentamientos. Bueno, cuando ha habido enfrentamientos, cuando no han sido ataques cobardes como este de Zaragoza, que ahora se cumplen 30 años, ¿no? Pero, insisto, decir que el terrorismo de ETA se ha acabado, por nuestra parte, al menos por parte de Unión de Guardias Civiles, no somos partidarios de decir que se ha acabado, porque hay que ser muy prudentes. En cualquier momento puede surgir un brote y lo que sí hay que estar es permanentemente trabajando para que ese brote no se produzca, ¿no? Lo ideal en cualquier sociedad avanzada como es la española es que no tengamos problemas en cuanto a orden público, en cuanto a terrorismo, pero evidentemente la situación actual quizá está más orientada al terrorismo yihadista, pero tampoco hay que olvidar el terrorismo etarra, porque decían que iban a entregar las armas, han hecho ahí un sainete, que es lo que han hecho, de entrega de armas, que la Guardia Civil sigue trabajando contra ETA y va a seguir haciéndolo. De eso estamos seguros, porque la Guardia Civil, hasta que no se certifique efectivamente esa desaparición de ETA, la Guardia Civil no va a dejar de trabajar en ello. Nosotros esta noche no paramos de repetir recordando atentados, probablemente los más sangrientos, de la banda de asesinos, que por dignidad y justicia no olvidamos y no queremos olvidar. ¿Este es un mensaje que usted cree que debe calar en la sociedad española y que reconforta de alguna manera a la Guardia Civil? Vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho desde nuestra asociación profesional, desde Unión de Guardias Civiles, siempre hemos dicho que las víctimas del terrorismo para nosotros son lo más sagrado, son lo primero. Y no hay que olvidarlas, y al contrario, hay que recordar a la sociedad que ese problema ha existido y hay que hacer reconocimientos a nuestras víctimas, a las víctimas en general, no tan solo a las víctimas guardias civiles o familiares de guardias civiles, sino que en esta lacra ha habido víctimas inocentes de todos los cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad civil también. Políticos, en fin, ha tocado todos los estamentos de la sociedad y no puede olvidarse, eso no puede olvidarse. Insisto, hay que homenajear a nuestras víctimas porque han sido unos pobres inocentes que dieron su vida por protegerla de todos nosotros a día de hoy. Ramón Rodríguez, eso es lo que aquí en la radio esta noche estamos haciendo. Es el secretario general de la Unión de Guardias Civiles. Señor, mis respetos y una vez más, gracias por atenderme a esta hora. Gracias. No, gracias a ustedes por permanentemente recordar lo que ha sido la historia o una parte de la historia negra de este país, ¿no? Que ha sido ese gran problema que ha tenido nuestra sociedad. Y es bueno que haya iniciativas como la suya, en la que se pone negro sobre blanco lo que ha habido. Muchas gracias, insisto. Gracias, señor, y buenas noches. Buenas noches. Viajamos a Madrid. Vamos a recordar un triple atentado. En uno de ellos se vio implicada, entre otras víctimas, una niña de 12 años, Irene Villa. Perdió las dos piernas.
José Manuel, ¿cómo comienza esta historia? Comienza sobre las 8 de la mañana, cuando el teniente Carballar fue a coger el coche para dirigirse a la Academia de Artillería de Fuencarral. El vehículo estaba estacionado junto a su casa, hablamos de la calle Duquesa de Parcén. Antes iba a llevar a dos de sus hijos adolescentes al colegio, pero a diferencia de otros días, y por suerte, el teniente fue solo a por el coche con la intención de parar después en la puerta de su casa para recogerlos. Al empezar a rodar, la bomba de péndulo que los terroristas habían instalado explotó. Y en ese momento la familia de Carballar acudió rápidamente al lugar del siniestro, pero el hombre ya había muerto. Pocos minutos después, explotó otro artefacto. ¿Dónde fue exactamente? En este caso, en el entorno de la calle de Camarena, apenas medio kilómetro del atentado que acabamos de narrar. El vehículo era el de la funcionaria de la comisaría de Los Cármenes, María Jesús González, y al igual que en el caso del teniente, iba a dejar a su hija, Irene Villa, de 12 años, en el colegio. Faltaban 7 minutos para las 9 de la mañana, cuando al empezar a moverse, el coche explotó, lanzando a la madre y a la hija al asfalto. Irene había perdido las dos piernas y tres dedos de su mano izquierda, y la madre perdió una pierna y la mano derecha. Pero la cosa podía haber sido peor si la bomba hubiera explotado más cerca de las 9 de la mañana, porque justo al lado había dos colegios. Hace solo unos días pasó por la noche de COPE Irene Villa. Aseguraba que el perdón es la única manera de seguir adelante. Es la única forma de poder seguir con tu vida sin ningún lastre que te tire hacia abajo, porque es verdad que al final el que no perdona es el que verdaderamente sufre. Es como decía mi madre, el odio solo hace daño a quien lo siente. Me decía cuando yo era bien pequeña, a los terroristas no les va a llegar ni tu rabia ni tu odio, o si les llega van a decir, mejor hemos conseguido contagiar este dolor. Y sin embargo, pues la única forma es perdonar, pasar página y mirar hacia adelante. En el mismo entorno, en la calle Pablo Casals, pero a las 11:30 de la mañana, el vehículo del comandante Rafael Villalobos, que iba junto a su hermana María Antonia, explotó nada más salir del aparcamiento. El comandante, al ser extraído del amasijo de hierros, comprobó que una de sus piernas había sido seccionada. La vida es... aunque estés sentado en una silla de ruedas, la vida sigue siendo bonita. Y tienes una familia que tienes que sacar adelante. Si te mueres, pues tendría que salir ella sola. Y yo creo que gracias a Dios, pues intento ayudar a mi familia, pues igual o más incluso que antes, porque ahora pues estoy mucho más tiempo con ella. Esta noche estamos comprobando lo que pretendemos cada madrugada de domingo a lunes: poner de manifiesto la grandeza de los seres humanos y la miseria de otros miembros de la misma especie. Seguimos en Madrid. Vamos a hablar ahora de José Manuel, del atentado de la Plaza de la República Dominicana, 14 de julio de 1986. El espectáculo que ofrece esta plaza hoy, habitualmente tranquila, es dantesco. En realidad, las imágenes lo dicen por sí solas. El coche, el autobús de la Guardia Civil se encuentra prácticamente destrozado y todos los edificios cercanos, los que rodean a esta plaza de la República Dominicana, edificios de 7 plantas, están también con todos los cristales rotos, todas las ventanas y todos los coches que se encontraban aparcados en los alrededores han sufrido desperfectos. Hemos oído al periodista Francisco Montes de Oca. Él cubría la noticia para Televisión Española. José Manuel, ¿exactamente qué sucedió aquel día? En este caso, el objetivo era un autobús con 70 agentes de la Guardia Civil que se dirigían a las afueras de la ciudad. Iban a realizar prácticas de conducción en moto. Y todos eran muy jóvenes. Hablamos de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Y por cierto, que el autobús seguía siempre la misma ruta y a la misma hora. Por tanto, un blanco fácil para ETA. Sí, demasiado fácil. Lo que hicieron los terroristas
terroristas es instalar 35 kilos de goma 2 y de metralla en un coche estacionado en la zona por la que el autobús solía pasar de manera frecuente. El encargado de accionar el dispositivo fue Iñaki de Juana Troitiño, que esperaba en una parada de autobús. Una vez cometido el atentado, huyó en un coche conducido por Iñaki de Juana Chaos. Empiezan a sonar los nombres. De Juana Chaos, Troitiño. ¿Qué alcance tuvo esta explosión? Pues fue un alcance tan grande que provocó que el autobús saltara por los aires y en ese mismo instante murieron 4 agentes, aunque luego fallecieron 8 más en el hospital. Y hubo 32 heridos, 6 de ellos civiles que se encontraban en una parada de autobús en la zona. Hemos conocido hace unos minutos un atentado ocurrido en 1987, en la Casa Cuartel de Zaragoza. Vamos a centrarnos en otro atentado perpetrado el 29 de mayo del año 1991. Otra casa cuartel, en este caso del municipio barcelonés de Vic. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este otro ataque contra la Guardia Civil? Aquí el atentado llegó de la mano del comando Barcelona de ETA. En él participaron los terroristas Juan José Zubieta, John Félix Erezuma y John Carles Monteagudo. Mientras Zubieta y Monteagudo esperaban en la zona con otro vehículo para huir, Erezuma lograba entrar en el cuartel a eso de las 7 de la tarde. Iba con un coche cargado de explosivos y aprovechó que una de las puertas del patio estaba abierta y allí estacionó para después salir del cuartel disimuladamente. Ya por control remoto, Monteagudo activó el explosivo, que estaba compuesto por 216 kilos de amonal metidos en 12 bombonas de butano. ¿Y cómo fue posible que un coche desconocido pudiera estacionar dentro del cuartel de Vic? Porque ese día había una competición deportiva en la que trabajaba buena parte de los guardias de ese cuartel. Por eso hubo un descuido que no es habitual. Cuéntanos qué ocurrió tras la detonación. Pues fue una explosión tan fuerte, Adolfo, que hizo que se derrumbaran las 3 plantas del edificio y la onda expansiva llegó a afectar a otros edificios colindantes. Ese día, el cuartel estaba ocupado principalmente por mujeres y por niños y cuando llegaron los servicios de salvamento tuvieron que auxiliar a unas 50 personas, la mayoría niños. Fue necesario incluso el uso de grúas, de perros policía, para localizar entre los escombros a los supervivientes en un operativo que duró hasta la noche. El guardia civil Antonio Ramírez vivía en este cuartel junto a su familia en el momento del atentado. Así lo contaba para Antena 3. La puerta de la habitación se abrió ahí de par en par, fue una polvareda, ¿no? En los primeros momentos, pues te encuentras como, bueno, diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? Viene un silencio y después del silencio, pues nada, ya empezaron a salir gente del patio, ya había caído todo. Un momento muy duro fue cuando yo veo a mi mujer que entra por la puerta, que venía de comprar, y entonces me preguntó por mi hija, y yo le pregunté a ella. Entonces me dice que estaba jugando en el patio con otras niñas. Entonces ya ahí, ese momento fue muy duro porque ya no sabíamos dónde estaba. El atentado se cobró 10 vidas. Entre ellas 3 niñas. Una de las víctimas fue un guardia civil que ayudaba en las tareas de rescate y que fue atropellado por una ambulancia en la confusión, en la prisa del momento. De entre los heridos, algunos fueron ingresados en estado grave y a una niña de 8 años tuvieron que amputarle una pierna. Nada en el relato de estos episodios, los más oscuros de la historia de nuestro país, de la historia más reciente. Y contactamos con el juez Bernardo Pinazo. Juez Pinazo, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Bien hallado, muchas gracias, Adolfo. Juez, ¿qué podríamos destacar a nivel judicial de este expediente dedicado a la banda terrorista ETA? Pues mira, Adolfo, yo a mí me gustaría en primer lugar mostrar una vez más la solidaridad con todas las víctimas del terrorismo de ETA, ya que nunca nos debemos olvidar de ellas. Pero judicialmente, lo que quiero destacar es la labor que ha desarrollado la Audiencia Nacional durante todos estos tiempos. Audiencia Nacional, órgano encargado de la instrucción y del enjuiciamiento de los asesinatos y de los actos terroristas cometidos por esa banda criminal. Mira, tras 40 años de funcionamiento, porque
el tiempo pasa volando, fue creado por decreto del 4 de enero del 77 y la Audiencia Nacional se ha convertido en uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico y, ¿por qué no?, de nuestro régimen democrático. En un primer momento y actualmente pues se cuestionaba la Audiencia Nacional porque se consideraba que era heredera del Tribunal de Orden Público, pero no tiene nada que ver. Lo cierto es que la Audiencia Nacional pues es un órgano absolutamente creado nuevo y la Audiencia Nacional no tiene ninguna dependencia del Poder Ejecutivo como lo tenía el Tribunal de Orden Público. Por eso la Audiencia Nacional nació pues con la democracia y además su actuación ha contribuido a la consolidación de la misma y sobre todo para la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente su necesidad pues se ha visto que era una auténtica necesidad y además que es palmaria a lo largo de todos estos años. Yo creo que era necesaria porque imaginaros un tribunal de un país vasco que hubiera podido trabajar con independencia, pero sin la necesaria tranquilidad. Y créeme que todos los jueces pues aman su profesión y su independencia, pero con un ambiente hostil pues hubiera sido bastante complicado. Por eso, pues, si me dejas un segundo que rinda mi homenaje a todos aquellos que dieron su vida también por España y gracias a que la banda terrorista ETA les privó de su vida, a la carrera judicial y fiscal, le hace Carmentale, Luis Portero, Terol, a los cuales eran muy cercanos para mí, pues les arrebató su vida precisamente por impartir justicia. Desgraciadamente, hasta que no se disuelva por completo la banda ETA y entreguen todos sus medios, dinero, armas, etcétera, pues tendrá sentido la Audiencia Nacional. Y aunque la actualidad, pues otros terrorismos nos acechan y igualmente otras formas de crimen organizado y delitos que puedan afectar a mucha gente y aparte del territorio nacional, pues sigue dándole contenido a la Audiencia Nacional. Ese es mi homenaje pequeño a los miembros y a lo que es la Audiencia Nacional. Juez, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Adolfo. Buenas noches. Regresamos a Madrid. Y lo hacemos para recordar un atentado contra una furgoneta que transportaba personal militar. Ocurrió el 21 de junio de 1993. En la Glorieta López de Hoyos. José Manuel, ¿qué ocurrió? Ocurrió concretamente por la mañana, a eso de las 8, y se trataba de un coche cargado con 40 kilos de amonal que explotó al paso de la furgoneta camuflada en la que viajaban miembros de las Fuerzas Armadas en su desplazamiento habitual al Estado Mayor de la Defensa en el Paseo de la Castellana. Murieron todos sus ocupantes, hablamos de 7 militares, algunos de los cuerpos salieron despedidos y cayeron a la calzada, y también hubo muchos civiles heridos, 23, entre ellos 3 niños que esperaban la llegada del autobús. Supongo que esta explosión también afectaría a las viviendas de la zona, es un lugar muy concurrido, con muchas viviendas. Afectó muchísimo. Aquí estamos hablando de 446 viviendas dañadas en 30 edificios del entorno. Además, poco después, a eso de las 9:15, el vehículo que los terroristas habían usado para huir lo hicieron estallar con una carga menor intentando borrar huellas. Fue en la calle Serrano y en esta ocasión causó heridas a 3 civiles, uno de ellos con daños graves. El otro triste balance de esta historia fue el de 7 viudas y 19 huérfanos. Una historia que fue reconstruida paso a paso en un libro llamado La Glorieta de Dante, de Alfonso Basayo. Sin abandonar Madrid, vamos a recordar ahora un caso similar. El de un atentado contra una furgoneta de la Armada. En este caso, en el barrio de Vallecas. Hay muchísimos heridos. ¡A ver los botones desde el coche! La fecha clave, 11 de diciembre de 1995. Efectivamente, además en este caso no hablamos de militares, sino de civiles que trabajaban en el parque de automóviles de la Armada. O sea, estamos hablando de hombres que se dirigían en ese momento a sus casas después de haber terminado su jornada laboral. Al paso de la furgoneta, los explosivos del coche bomba fueron activados y aquello causó la muerte de 6 de esos trabajadores. A la vez,
La onda expansiva causó heridas a 17 personas, muchas de ellas de bastante gravedad. Los miembros del Comando Madrid, hablamos de los terroristas Juan Antonio Larra y Ainhoa Mújica, fueron condenados el 30 de octubre de 2007 por la Audiencia Nacional a una condena conjunta de 2.500 años de cárcel. Durante el juicio testificaron familiares de los fallecidos. Es el caso de Santiago Esteban Rodríguez. Los terroristas mataron a su padre. Te acuerdo perfectamente ese día, como entrenaba en casa, la oscuridad, el silencio, el dolor, la desesperanza. Nos quedamos todos mudos, no podíamos hablar. Ese día no solo asesinaron a mi padre, mataron a mi amigo, a mi confidente, a la persona que más queríamos. De entre los muchos atentados terroristas perpetrados por ETA en España, hemos elegido el de Ispaster para cerrar este expediente. Hablamos en este caso de un ataque directo con armas de fuego y con granadas de mano, cuyo objetivo era un convoy de guardias civiles que se dirigían a Bilbao y que tuvo lugar cerca de la localidad vasca de Ispaster. La fecha en este caso, José Manuel, 1 de febrero de 1980. Ocurrió por la mañana, eran 4 los vehículos que formaban parte de ese convoy, 2 de ellos ocupados por guardias civiles, otro con técnicos de una fábrica de armamento y uno más con dispositivos de mortero. A las 8 y cuarto redujeron la velocidad al ir a cruzar una zona de curvas, justo el lugar escogido por los terroristas para el ataque. Una vez que el convoy pasó por el punto donde los miembros de ETA estaban apostados, lanzaron una primera granada que provocó que los coches tuvieran que detenerse y ahí comenzó el tiroteo. José Manuel, ¿qué tipo de armamento usaron para este ataque? Bueno, por una parte rifles de asalto, ametralladoras, pero por otro siguieron lanzando granadas. Precisamente cuando dos etarras, Gregorio Lavarría y Javier Argote, se acercaron a uno de los vehículos para evitar que quedaran supervivientes y lanzaron una granada a su interior, no huyeron a tiempo y la onda expansiva les causó heridas que provocaron la muerte de los dos. Durante el atentado de Ispaster, los terroristas permitieron que los trabajadores de la fábrica que viajaban en el convoy huyeran carretera abajo. Las armas de otro de los vehículos fueron incautadas por ETA. En el atentado perdieron la vida 6 guardias civiles, 6 hombres que fueron a engrosar la lista de fallecidos a manos de una banda de asesinos que durante décadas sembró el terror en España.